Pues en la Liga CB se utilizan muchas defensas de bloqueo directo. Sí, por ejemplo, creo que una que vosotros le llamáis fondo, pues en muchos equipos de la Liga CB le llamamos blue, creo que en la NBA es ice. Ahora se está utilizando mucho la defensa de cambio, sobre todo en Euroliga, que son equipos mucho más físicos, ¿no? Pero yo vengo de una escuela donde intento, como os he estado intentando explicar, es estar siempre en su buena posición. Y por lo tanto, si le pidiera a un jugador hacer fondo, iría un poco en contra de mis principios, porque el hombre grande no está en su buena posición, ¿no? Si hacemos fondo, el jugador que tiene el balón, normalmente lo hacéis lateralmente, lo hacemos lateralmente. Si el jugador tiene el balón y le estamos negando el bloqueo, le pedimos al hombre grande que esté siempre entre el balón y la canasta. Pero eso no es estar en su buena posición, porque su buena posición es defender a su par, ¿no? Y entonces, a partir de esa idea de defender en su buena posición, lógicamente los equipos nos vamos adaptando ofensivamente y empiezas a castigar. Pues bueno, hay gente que le llama show, hay gente que le llama green, depende. Empiezas a castigar la defensa un poquito más agresiva del show, ¿no? Entonces, dándole vueltas y con la idea de los triángulos defensivos y de defender los espacios, empezamos algunos copiando de otros o cogiendo pequeñas ideas de otros a defender el bloqueo directo, no solo en ese 2x2, sino introducir más jugadores, ¿no? Ahora hay una tendencia mucho en la liga, debido a otros entrenadores que hemos ido copiando de otros entrenadores, utilizamos mucho la palabra las y next, ¿no? Entonces, lo que os voy a intentar explicar es de dónde o por qué le decimos las y next. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Muy bien, vale. Vale, entonces hay equipos como Gran Canaria o Valencia que lo que juegan es a generar cintas, pero a reducir el espacio. Es lo que os hablaba. No defendemos un 2x2, es un 2 contra 5. Ahora ellos están muy obsesionados a jugar en el lado fuerte y se están olvidando del lado débil. Sí, podemos triangular para jugar con la continuación. Pero todo eso viene a base de negar los pases a las continuaciones, que no nos importa, entenderme, preferimos un tiro de tres que en una bandeja, ¿sí? Y lo que le pedimos al equipo que empiece a ser muy comunicativo. Entonces, dentro de la misma defensa, me refiero a los 20, de los 24 segundos, hay equipos que te hacen un show y al siguiente hacen un next. Todo eso es mucha comunicación. Y el hombre grande tiene que saber en todo momento que si no hay comunicación del equipo, él siempre va a hacer un show. Pero si en algún momento escucha next, él sabe que tiene que fintar y volver porque es el equipo que lo va a ayudar. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos demuestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos.